tenemos. También está la presentación de Jaciel, ¿eh? Damos gracias al Señor por la vida de esta hermosa niña que el Señor les ha regalado, ¿eh? Los hijos son una bendición del Padre. He pedido allá atrás que nos podamos ordenar un poquito y poder estar desarrollando esta otra ceremonia. Estamos de ceremonia hoy, es un día de ceremonias. Es la entrega de niños, la importancia de poder presentar a los niños delante del Señor. Allí en el libro del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, verso 13, dice la palabra del Señor: y le presentaban niños para que le tocase, y los discípulos reprendían a los que le presentaban. Y viéndole Jesús, se indignó y dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándole lo bendecía. Allí vemos la importancia que Cristo dio a los niños, la importancia. Es algo muy importante. Hoy por hoy la sociedad como que ha olvidado a los niños. Hoy por hoy la sociedad en la que nosotros vivimos ha olvidado a los niños. Pero el Señor no, el Señor los ponía en primer lugar. Es más, dijo que si no entraban como un niño no podían entrar en el reino de los cielos. Hoy el Señor les ha regalado, les ha prestado una hermosa bebé, la cual deben amar, deben cuidar, deben guiarla en este hermoso camino de la vida. El autor del libro de los Proverbios, un hombre muy sabio, dijo palabras tan poderosas como esta: instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se olvidará de ello. Este es un consejo muy práctico, un consejo muy poderoso que Dios da a los padres, ¿eh? De poder instruir al niño en su camino. La importancia que hoy leen y la responsabilidad que tiene hoy, César, la importancia que tiene de poder comenzar a instruirles. Dios les dio a esta niña para que ustedes le instruyan en el camino de la vida de la niña, ¿eh? Ella ha de crecer, ha de necesitar su instrucción, ha de necesitar su consejo, su palabra. Hoy por hoy el mundo deja que nuestros hijos lo instruyan, el modalismo, la internet y un montón de otras cosas que hoy están instruyendo a nuestros hijos sin nosotros darnos cuenta. Porque pasamos tanto tiempo ocupados en nosotros mismos, en progresar, en armar un futuro, que nos olvidamos lo más importante. Nos olvidamos lo más importante. Hoy la sociedad en la que nosotros vivimos nos empuja a olvidar lo más importante, que es la instrucción de nuestros hijos, para que ellos el día de mañana se transformen en niños de provecho. Y si el Señor se tardare, Dios transforme la vida de Yael en una gran mujer de Dios. Una gran mujer de Dios. Es una grande responsabilidad que Dios le ha dado, ¿eh? Es una grande responsabilidad que el Señor les ha dado con la vida de esta niña. Así que es tiempo de entender la responsabilidad cada día que Dios le ha dado. Y bueno, bendecir nosotros como iglesia ahora la vida de Jaciel, para que Dios pueda bendecir, como siempre digo y como recién dijimos, es más que un acto ceremonial, es un poder de bendición y la autoridad que como iglesia tenemos de poder bendecir. Aquí están los padrinos, quienes los apadrinan. Recuerden que los padrinos son mucho más que dar regalos, ¿eh? Ellos en algún momento, cuando crecen y alguna situación que no se animen a llegarse los padres, los tienen que tener a ustedes como confidentes, como personas presentes a los cuales ella pueda acercarse en algún momento, en algún consejo espiritual, o como hermano en Cristo, un consejo espiritual. Tú también, no sé si congregas, ¿no? A veces, bueno, esto te va a llevar a poder congregar. Algún consejo que siempre es importante en el momento justo y en el momento adecuado. Hoy es importante, dijo allí
el apóstol, hablando Jesús, hay de aquellos que crían niños en aquel tiempo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué decía esta palabra Cristo hace 2000 años atrás? Porque hoy, como venimos en tanto deterioro, solo en Cristo, solo en Él podemos tener una familia conforme a lo que Dios te quiere. Solo en Él podemos llegar a salvo sin que ninguna circunstancia se atraviese en el camino. Por eso insto a aquellos que hoy están aquí, que tal vez no han afirmado sus pies, afírmenlo, porque sus hijos van a necesitarlo. Porque cuando sus hijos sean adolescentes van a necesitar una base firme, una base poderosa, que es la base de la familia. Y la familia es solamente Cristo. No hay familia sin Cristo, hermanos. No hay familia sin Cristo. No hay familia. Así que es importante, hoy les ha regalado en este vínculo maravilloso una hermosa niña que hoy entregan, y voy a pedir que me la entreguen. ¿Alguno me tenga el micrófono? Jaciel, Guevara. No le voy a decir todo, es pesadita Jaciel. Está gordita, Jaciel, vamos a bendecirla, hermanos. Es un regalo de Dios. Es algo maravilloso que Dios les ha regalado a este hermoso matrimonio. Quizás al principio con muchas circunstancias, pero la mano de Dios se glorificó en ella y lo seguirá haciendo, porque Dios está con ella. Hoy vamos a orar para bendecirla. Usted solo lo único que diga es bendígala, bendiga su crecimiento, bendiga todo lo que tenga que ver con la vida de esta niña. Y yo, con la autoridad que Dios me brinda como siervo del Señor, voy a bendecirla. Señor, en esta hora, delante de tu presencia, bendecimos la vida de la niña. Así como tú ponías sus manos sobre ella y los bendecías, así pongo mis manos sobre ella y la bendigo con toda bendición. Bendigo su crecimiento, bendigo todo lo que en ella emprenda, Señor. Bendigo su salud, bendigo en esta hora sus emociones, su corazón, su alma, su espíritu, Señor. Y que si tú te tardares, ella se transforme en una gran mujer tuya, Señor, que te sirva con todo su corazón, Señor. En esta hora yo quiero bendecirla con la autoridad que tú me brindas en grande manera. Y en el nombre de Jesús, la bendición del Padre, la bendición del Hijo y la bendición del Espíritu Santo sea sobre ella. Amén y amén. Un fuerte aplauso, hermanos. Al padrino. Le damos gracias al Señor por este hermoso momento. Y bueno, ahora sí, pueden sacarse fotos y saludarles. El Señor los bendiga grandemente.